Amigas y amigos, bienvenidos sean a este canal, mi nombre es Martina. Antes de iniciar el trabajo, les agradezco a cada uno de ustedes, a todas aquellas personas que se han suscrito a mi canal y por ese apoyo que me han estado dando. Igual, a todas aquellas personas que no se han inscrito a mi canal, pues les invito a que lo hagan y me regalen un me gusta. Aquí les muestro otro nuevo novedoso tapete. Miren qué preciosura me quedó este tapete en el paso a paso. He aplicado punto alto, cadena y punto alto. Solamente con esos puntos lo he realizado este preciosura tapete. Mide 46 centímetros. El material he utilizado 50 gramos de hilo. Bueno, amigas y amigos, les invito a ver el paso a paso y así poder aprender cómo realizar este preciosura tapete. Les muestro mis materiales que voy a utilizar para realizar este tapete. Voy a utilizar hilo color verde y esta madejita. Aquí tengo 50 gramos de hilo. Para realizar este tapete voy a necesitar 50 gramos de hilo. Aquí tengo. Voy a utilizar una tijera, un crochet de acero número 0 y el centímetro para medir el tamaño del tapete. Una vez que ya termino de realizar con el paso a paso, lo voy a hacer la medida qué tamaño mide el tapete. Voy a empezar con el paso 1. Voy a empezar con una cadena de inicio. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cadenas. 15 cadenas y cierro en la primera cadena que empecé. Cierro con un punto deslizado. Empiezo haciendo una cadena. Con el paso 1 lo hice la cadena y con el paso 1 nada más voy a seguir haciendo el punto bajo. Ya hice una cadena. Dentro de esta cadena voy a hacer 30 puntos bajos de esta forma. Voy a completar toda la vuelta hasta tener 30 puntos bajos y de paso voy guardando la punta que me queda. Completé 30 puntos bajos dentro de la cadena. Voy a cerrar aquí donde empecé con una cadena. Aquí cierro, deslizo. Con el paso 1 hice punto bajo y la cadena. Tengo el paso 1, empiezo con el paso 2. 1, 2, 3. 3 cadenas cuenta como el primer punto alto y aparte voy a hacer 3 cadenas más. 3, 4, 5, 6 cadenas en total. Hago una lazada aquí en este punto, ya lo he tejido. Dejo esta cadena, paso al siguiente. Voy a hacer el punto alto. 1, 2, 3 cadenas de separación. Dejo una cadena, paso al siguiente punto a formar el punto alto. 1, 2, 3 cadenas. Dejo este punto sin tejer, paso al siguiente y así estaré completando con el paso 2. Ya completé, ya hice 3 cadenas aquí, voy a cerrar 1, 2, 3, aquí cierro con un punto deslizado, así me queda, cuento 1 de aquí de la cadena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 puntos altos y 15 ventanitas tengo. Con el paso 2 completé así. Empiezo con el paso 3. Voy a hacer 1, 2, 3 cadenas. Dentro de la cadena de aquí de este espacio voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3 puntos altos.
y con la cadena ya tengo 4 puntos altos. Paso al siguiente espacio, voy a hacer de nuevo 4 puntos altos, 2, 3, 4 puntos altos. Paso al siguiente espacio, 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Así voy a completar en cada ventanita o en cada espacio 4 puntos altos. Completé con el paso 3, formando los puntos altos en cada espacio. Voy a cerrar aquí 1, 2, 3. Aquí cierro con un punto deslizado. Así cerré. En total tengo 60 puntos altos. Empiezo con el paso 4. 1, 2, 3 cadenas. Voy a contar como el primer punto alto. Empiezo a hacer el punto alto. Tengo 2, 3 del punto que sigue, punto alto. 4 del punto que sigue, el punto alto. 5. Con la cadena tengo 5 puntos altos. Voy a hacer 1, 2 cadenas. Dejo este punto sin tejer, paso al punto que sigue. Voy a hacer el punto alto. 1, 2 cadenas. Dejo este punto, paso al punto que sigue. ¿Ve? Así. 1, 2 cadenas. Dejo el punto que sigue, paso al punto que sigue. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. Así empiezo, ¿ve? 5 puntos altos. De nuevo hago 1, 2 cadenas. Dejo esta cadena sin tejer. Paso al siguiente. Voy a hacer un punto alto. 1, 2 cadenas. Dejo este punto sin tejer. Paso al siguiente punto. Hago el punto alto así. 1, 2 cadenas de separación. 1, 2 cadenas. Dejo este punto sin tejer. Paso al punto que sigue. 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. Y así voy a completar esta vuelta. Aquí ya estoy empezando. Igual voy a repetir todos los puntos como estoy haciendo hasta completar hasta aquí. Así completé con el paso 4, paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. Ya deslicé en esta cadena donde empecé. Voy a deslizar este punto, deslizo, paso al siguiente punto, deslizo, paso al siguiente punto, deslizo, paso al siguiente punto, deslizo aquí. Deslizo aquí. Voy a empezar con el paso 5. Con el paso 5 empiezo 1, 2, 3 cadenas y dentro de esta cadena voy a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4 puntos altos y con la cadena viene a ser 5 puntos altos. 1, 2 cadenas de separación. Ahora aquí tengo 2 cadenas y en esta cadena voy a cerrar con un punto alto. 1, 2 cadenas, igual paso medio de este punto y hago el punto alto junto aquí. Así empiezo. 1, 2 cadenas de separación. De nuevo aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4,
¿ve? 4 y 5 puntos altos, así. Así empiezo. 1, 2 cadenas. Paso con dos cadenas aquí, en este punto alto. Sobre este punto alto voy a hacer el punto alto. Paso al siguiente. 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4 puntos altos. Y con este, el primer punto alto viene a ser 5 puntos altos. 1, 2 cadenas de separación. Punto alto dentro de esta cadena. 1, 2 cadenas de separación. De nuevo, punto alto sobre ese punto. Punto alto, punto, ¿ve? Así empiezo. 1, 2 cadenas de separación. Ahora paso. Dentro de esta cadena voy a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4 puntos altos. Un punto alto sobre este punto alto. Serían 5 puntos altos. Así estaré completando esta vuelta. Así completé con el paso 5. Ya cerré en esta cadena, 1, 2, 3, en la tercera cadena he cerrado. Voy a deslizar, 1, 2, 3 y hasta llegar hasta la esquina. 4 puntos, voy a deslizar así, ¿ve? Voy a empezar con el paso 6. 1, 2, 3 cadenas. Dentro de esta cadena de aquí voy a hacer 4 puntos altos. Son 2, 3 y 4 puntos altos. Y con la cadena que empecé será 5 puntos altos. 1, 2 cadenas. Paso aquí de nuevo. Un punto alto, 1, 2 cadenas de separación, de nuevo punto alto aquí. Punto alto, 1, 2 cadenas de separación, de nuevo dentro de esta cadena 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4 puntos altos, un punto alto sobre este punto alto. ¿Ve? ¿Ve? Así. Ya tengo 5 puntos altos. Voy a hacer 1, 2 cadenas de separación. Ahora paso aquí donde hice 2 puntos o 2 cadenas sobre este punto alto. Encima de este punto alto, aquí hago un punto alto. 1, 2 cadenas de separación. Ahora paso a este punto de aquí. Voy a hacer un punto alto y sobre esta cadena 2 puntos altos. 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4 puntos altos. ¿Ve? Así empiezo. 1, 2 cadenas de separación. De nuevo paso sobre este punto. Dentro de este punto hago un punto alto. 1, 2 cadenas de separación. De nuevo paso. En ese mismo espacio hago el punto alto. Así me quedará. ¿Ve? 1, 2 cadenas de separación. De nuevo aquí voy a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4 puntos altos. Un punto alto sobre este punto alto serían 5 puntos altos que voy a hacer. 1, 2 cadenas de separación. De nuevo paso sobre este. Sobre esta cadena hago un punto alto, 1, 2 cadenas de separación, de nuevo paso aquí sobre este punto alto, hago el punto alto. 1, 2, 3,
4 puntos altos, ¿ves? Así voy a completar. Aquí ya hice el punto alto más dos cadenas. Ahora me toca cerrar 1, 2. Aquí en la tercera cadena deslizo, voy a deslizar 1, 2, 3 y hasta llegar hasta este punto. 4 puntos voy a deslizar. Empiezo con el paso 7. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6. Completé y empiezo con el paso 7. Voy a subir 1, 2, 3 cadenas. Dentro de la cadena voy a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4 puntos altos. Y con la cadena tengo 5 puntos altos. 1, 2 cadenas de separación, paso a este punto, ¿ve? A este punto de aquí, un punto alto, 1, 2 cadenas de separación en ese mismo espacio, un punto alto más, 1, 2 cadenas de separación, empieza así. De nuevo aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4 y sobre este punto alto, un punto alto, 5 puntos altos. 1, 2 cadenas, hago 2 cadenas, paso donde hice el punto alto. Aquí voy a tejer un punto alto sobre el punto alto. Y lado del punto alto aquí donde sigue un punto alto. En total tengo 3 puntos altos en esta vuelta. 1, 2 cadenas de separación. Ahora paso a esta cadena, a este punto de aquí. Aquí voy a hacer el punto alto. Así empiezo, ¿ves? 1, 2, 3, 3, 4, 5 puntos altos tengo aquí, ¿ve? 5 puntos altos. 1, 2 cadenas, paso de nuevo aquí sobre este punto alto. Dentro del punto alto, un punto alto, 1, 2 cadenas de separación en ese mismo espacio, un punto alto más. 1, 2 cadenas de separación, de nuevo dentro de esta cadena, 1, 2, 3, 4 puntos altos, un punto alto sobre este punto alto, así tendré 5 puntos altos, ¿ve? Así estoy llevando, ¿ve? Así. Y así estaré completando con esta vuelta. Ya hice los 3 puntos aquí, como hice en este lado. Voy a hacer 1, 2 cadenas, cierro aquí. Deslizo, así cierro aquí, ¿ve? Voy a deslizar una cadena más, otro punto más, otro punto más y así hasta llegar hasta el último punto de aquí. Empiezo con el paso 8, con el paso 7 completé y con el paso 8 voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, dentro de esta cadena 4 puntos altos, 2, 3, 4 puntos altos y con la cadena tengo 5 puntos altos, 1, 2 cadenas de separación. Miren, a este punto paso un punto alto, 1, 2 cadenas de separación, de nuevo en ese mismo espacio voy a hacer un punto alto,
1, 2 cadenas de separación. Aquí voy a hacer el punto alto. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Así, ¿eh? Así empiezo. 1, 2 cadenas de separación. Paso aquí. Voy a hacer un punto alto. El punto que sigue un punto alto. Ya tengo dos puntos altos del punto que sigue un punto alto. Tres puntos altos del punto que sigue un punto alto. Cuatro puntos altos y paso dentro de la cadena un punto alto. Tendría cinco puntos altos aquí. 1, 2 cadenas de separación. Ahora paso aquí. Un punto alto. Paso dentro de la cadena. 3 puntos. 4 puntos altos. Son 2, 3 y 4 puntos altos. Y con este punto primero que hice son 5 puntos altos. 1, 2 cadenas de separación, paso dentro de este punto, un punto alto, 1, 2 cadenas de separación, de nuevo en este mismo espacio, punto alto, 1, 2 cadenas, ahora en este, dentro de la cadena, un punto alto, 2, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Así ve. 1, 2 cadenas. Paso. Paso aquí de nuevo. Un punto alto. Del punto que sigue. Punto alto. 2, 3, 4 y dentro de esta cadena un punto alto serían 5 puntos altos. 1, 2 cadenas, paso sobre este punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. 1, 2 cadenas de separación. Paso dentro de este punto, un punto alto, dos cadenas de separación, de nuevo un punto alto, 1, 2 cadenas de separación, ahora paso, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. ¿Ve? Así. Así lo voy a completar esta vuelta que estoy llevando. Así me queda esta figura que estoy formando. Ahora paso. Ya deslicé aquí. Hasta este punto ya he deslizado. Voy a empezar con el paso 9. 1, 2, 3 cadenas. Dentro de esta cadena, 4 puntos altos, son 2, 3 y 4 puntos altos. 1, 2, 2 cadenas, paso en este punto, ¿ve? Aquí. Aquí paso, hago un punto alto, 1, 2 cadenas de separación, de nuevo en este mismo espacio, un punto alto. 1, 2 cadenas. Ahora paso dentro de esta cadena. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Así empiezo, ¿ve? 1, 2 cadenas. Dos cadenas de separación. Ahora de nuevo sobre esta cadena voy a hacer un punto alto. 1, 2, 3,
4, 5, 6, un punto alto sobre esta cadena, 7, 7 puntos altos tengo aquí. 1, 2 cadenas, ahora de nuevo paso a este punto, punto alto, dentro de esta cadena 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4 puntos altos y con este punto alto serían 5 puntos altos. 5 puntos altos, 1, 2 cadenas de separación, de nuevo paso a este punto, un punto alto, 1, 2 cadenas de separación en ese mismo espacio, paso, hago un punto alto, 1, 2 cadenas de separación, dentro de esta cadena de nuevo, 1, 2, 3, 4 puntos altos y un punto alto sobre este punto alto, serían 5 puntos altos, ¿ve? Así empiezo. Este punto que estoy haciendo o esta figura que estoy formando, voy a repetir el mismo punto hasta completar toda esta vuelta. Completé con el paso 9 de esta forma, ya cerré aquí. Empiezo con el paso 10. 1, 2, 3 cadenas, dentro de la cadena 4 puntos altos de nuevo. 2, 3, 4 puntos altos y con la cadena tengo 5 puntos altos. 1, 2 cadenas de separación, ahora paso aquí, voy a hacer el punto alto, 1, 2 cadenas de separación, en el mismo espacio de nuevo un punto alto, 1, 2 cadenas de separación, aquí me toca hacer punto alto, 1, 2, 3, 4 puntos altos y aquí un punto alto y 5 puntos altos en total. Así empiezo. 1, 2 cadenas de separación. Ahora paso aquí dentro de esta cadena un punto alto. Y después voy a tejer solamente punto alto de cada punto como corresponde. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos altos. ¿Ve? Con este punto alto es 9 puntos altos. Así va aumentando para ambos lados. 1, 2 cadenas, ahora paso en este punto, voy a hacer el punto alto dentro de esta cadena, 4 puntos altos. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ve? 5 puntos altos, 1, 2 cadenas de separación, de nuevo paso a este punto. Un punto alto, 1, 2 cadenas de separación en ese mismo espacio, paso, hago un punto alto, 1, 2 cadenas de separación, dentro de esta cadena de nuevo, 1, 2, 3, 4 puntos altos y un punto alto sobre este punto alto, serían 5 puntos altos, ¿ve? Así estaré completando, ¿ve? De lo que empecé, estoy haciendo esta figura. Esto lo voy a repetir en toda la vuelta. Ya deslicé hasta este punto, ¿ve? Completando ya deslicé. Empiezo con el paso 11. Con el paso 10 ya he completado.
con el paso 11 empiezo 1, 2, 3 cadenas dentro de la cadena, 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. Con la cadena ya cuento 5 puntos altos. 1, 2 cadenas, paso. Dentro de este punto paso, un punto alto, 1, 2 cadenas de separación en este mismo espacio, un punto alto. 1, 2 cadenas de separación, de nuevo paso aquí. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos aquí. Así completé los 5 puntos altos, así empiezo. 1, 2 cadenas de separación, ahora paso dentro de esta cadena, hago el punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos altos. De 2, 4, 6, 8, 10, 11 puntos altos. 1, 2 cadenas de separación, paso al primer punto aquí. 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. 1, 2 cadenas de separación, paso a este punto. Un punto alto, 1, 2 cadenas de separación, un punto alto. 1, 2 cadenas de separación, paso. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. ¿Ve? Así. Así voy a completar con esta vuelta. Así completé con el paso 11 todas las figuras que estoy formando. Me queda de esta manera. Ya cerré hasta aquí, ya deslicé. Voy a empezar con el paso 12. 1, 2, 3 cadenas. Dentro de esta cadena, 4 puntos altos. 2, 3, 4 puntos altos. Y con la cadena, 5 puntos altos. 1, 2 cadenas de separación. Paso a este punto de aquí. Un punto alto, 2 cadenas de separación, de nuevo en ese mismo espacio, un punto alto. 1, 2 cadenas de separación, dentro de esta cadena, 4 puntos altos, 2, 3, 4 puntos altos y sobre este punto alto, un punto alto. Tendría 5 puntos altos. 1, 2 cadenas de separación. Ahora en esta cadena, dentro de esta cadena hago un punto alto. Y después todos los puntos altos voy a tejer igual haciendo el punto alto. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 puntos altos. Tengo 13 puntos altos. 2 cadenas de separación, paso a este punto, voy a hacer 1, 2, 3, 4
y 5 puntos altos. 1, 2 cadenas de separación, de nuevo paso este espacio, hago el punto alto. 1, 2 cadenas de separación, de nuevo un punto alto. 1, 2 cadenas de separación, 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. ¿Ve? Así estaré completando esta vuelta con el paso 12. Así completé con el paso 12. Desde que he empezado desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas he tejido y he formado estos puntos. Ahora, con el paso 13, voy a empezar de esta forma. De aquí ya deslicé hasta aquí. Paso dentro de la cadena, voy a deslizar un punto más. Así empiezo. Voy a hacer 1, 2, 3. Con el paso 13 ya empecé. 3 cadenas. 3 cadenas cuenta como el primer punto alto. Aparte voy a hacer 10 cadenas. Este 3 cadenas dejo muy aparte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cadenas. Ahora voy a pasar aquí. Aquí, en este punto de aquí, cierro. Hago un punto alto. Así empiezo de aquí. Ya hice el punto alto. 1, 2 cadenas. Ahora paso aquí a este punto. A este punto aquí. Voy a hacer un punto alto y dentro de la cadena 4 puntos altos. 2, 3, 4 puntos altos. Así, ¿ve? Así voy a empezar. 1, 2 cadenas de separación. Dejo este punto, paso del siguiente punto, empiezo a hacer el punto alto. Aquí tenía 13 puntos altos y en esta vuelta voy a hacer 11 puntos altos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos altos. Así, ¿ve? 11 puntos altos. 1, 2 cadenas de separación. Dentro de esta cadena hago punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. Así empiezo. 1, 2 cadenas de separación. Ahora paso aquí. Aquí voy a pasar, voy a hacer el punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. 10 cadenas, paso. Cierro en este punto de aquí. Cierro aquí con un punto alto. Uno, dos. Dos cadenas, paso a este punto. Aquí voy a hacer el punto alto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos altos. Ahí ve. 1, 2 cadenas.
dejo este punto sin tejer, paso al siguiente punto, 1, 2, 3, 4 puntos altos. Miren, así voy a avanzar, llego hasta aquí, hasta tener 11 puntos altos. Este punto queda de aquí del último punto 11 que voy a hacer. Voy a sacar con dos cadenas algo aquí dentro de esta cadena, 5 puntos altos, luego dos cadenas, paso aquí, cierro aquí con un punto alto, 10 cadenas, cierro aquí con un punto alto. Igual voy a empezar a hacer como estoy llevando en esta vuelta, ¿ve? Esto será mi mostrario que voy a seguir. En el último espacio ya hice 5 puntos altos. Igual aquí hice 5 puntos altos, ¿ve? Así estoy llevando. Voy a hacer dos cadenas, 1, 2 cadenas. Ahora aquí voy a contar 1, 2, 3 aquí. En la tercera cadena cierro, deslizo así. Aquí ya empaté. Así completé con el paso 13. Empiezo con el paso 14. Voy a subir 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas. Dentro de estas cadenas voy a hacer 20 puntos altos. Con la cadena ya cuento el primer punto alto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 20 puntos altos hice aquí. Voy a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Completo el 20 puntos altos. Dos cadenas. 1, 2 cadenas. Ahora paso a este punto de aquí. Aquí hago el punto alto. Así ve. 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. 1, 2 cadenas. Ahora dejo este punto sin tejer, paso al siguiente punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ves? 9 puntos altos. Aquí tenía 2, 4, 6, 8, 10, 11 puntos altos. Aquí tengo 9 puntos altos. 1, 2 cadenas de separación. Ahora paso aquí. Voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos.
un punto alto estoy haciendo sobre este punto alto. Tengo 5 puntos altos, así, ¿ve? 1, 2 cadenas de separación. Y aquí voy a pasar a este punto de aquí. Paso, hago el punto alto aquí. Así, ¿ve? Igual, dentro de esta cadena voy a hacer 20 puntos altos. De esta forma. Así voy a completar. Completé 20 puntos altos dentro de la cadena. Voy a hacer 1, 2 cadenas. Ahora paso con estas dos cadenas, paso a este punto de aquí. Hago el punto alto aquí y 4 puntos altos dentro de la cadena para tener 5 puntos altos en total. Así, 5 puntos altos ya tengo. Ahora voy a hacer 2 cadenas, 1, 2 cadenas de separación, dejo este punto, paso al siguiente punto, punto alto, de cada punto voy a hacer el punto alto, tengo 2 puntos altos, 3 puntos altos, 4 puntos altos, 5 puntos altos, 6 puntos altos, 7 puntos altos, 8 puntos altos y 9 puntos altos. ¿Ve? Ahora hago 2 cadenas. Dentro de esta cadena voy a hacer 5 puntos altos. Tengo 2 puntos altos, 3 puntos altos, 4 puntos altos, un punto alto voy a hacer sobre este punto alto, ya tengo 5 puntos altos. 1, 2 cadenas, ahora paso de frente aquí. Dentro de este punto alto, sobre este punto alto hago un punto alto. Y después me toca hacer 20 puntos altos dentro de la cadena. Así como estoy haciendo en esta parte, voy a repetir igual, miren, así, así completaré esta vuelta. Así estoy completando con el paso 14. Aquí ya tengo 5 puntos altos. Ya voy a finalizar aquí en la cadena donde empecé. Voy a hacer 1, 2 cadenas de separación. Aquí cuento 1, 2, 3, paso por esta cadenita microchet y por este espacio de aquí, paso así y junto lo deslizo, okay. Así, y aquí empiezo con el paso 15, voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, las 3 cadenas que tengo cuenta como el primer punto alto y 2 cadenas de separación. Agrego 2 cadenas más, entonces en total tengo 5 cadenas. Una lazada, aquí ya lo he tejido, dejo este punto, aquí ya lo he tejido, ¿ve? Aquí ya está tejido, dejo este punto, paso al siguiente punto, hago el punto alto. 1, 2 cadenas, dejo este punto, paso al siguiente punto, hago el punto alto. 1, 2 cadenas. Dejo este punto, paso al siguiente punto, igual punto alto, 1, 2 cadenas, dejo de nuevo este punto sin tejer, paso al siguiente, hago el punto alto, 2 cadenas de separación, de nuevo dejo este punto, paso al siguiente punto, dejo este punto alto, 2 cadenas de separación, dejo este punto, paso al siguiente, punto alto, 2 cadenas de separación. De nuevo dejo este punto, paso al punto que sigue, el punto alto, 2 cadenas de separación,
De nuevo dejo este punto, paso al punto que sigue, un punto alto, dos cadenas de separación, de nuevo paso al último punto, hago el punto alto, ¿ve? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos altos. Tenía 20 puntos altos y en esta vuelta que estoy formando este punto, estoy haciendo el punto alto dejando una cadena. Entonces, de los 20 puntos altos me sale 10 puntos altos. 1, 2 cadenas de separación. Ahora paso aquí. En este punto, de nuevo, voy a formar 5 puntos altos. Ya tengo un punto alto. Dentro de la cadena hago 4 puntos altos. 2, 3, 4 puntos altos. Y con el primer punto de aquí, cuento 5 puntos altos. 1, 2 cadenas de separación. Dejo este punto, paso al punto que sigue. Voy a hacer el punto alto. Paso al punto que sigue, punto alto. Ya tengo 2 puntos altos, paso al punto que sigue, punto alto. 3 puntos altos, paso al punto que sigue, punto alto. Ya tengo 4 puntos altos, paso al punto que sigue, punto alto. Ya tengo 5 puntos altos, paso al punto que sigue, punto alto. 6 puntos altos, paso al punto que sigue, punto alto. Tengo 7 puntos altos, 2, 4, 6, 7 puntos altos, ¿ve? 2 cadenas y paso aquí. Voy a hacer 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4 puntos altos, un punto alto sobre el punto alto. 5 puntos altos, ahora voy a pasar a este punto, 1, 2 cadenas. Hago una lazada, ahora. Aquí no voy a tejer, voy a pasar por este punto así, por este hilo, ¿ve? Por este punto paso aquí, a este espacio de aquí paso así. Y aquí cierro, así, ¿ve? Entonces así si lo voy a cerrar aquí, no pierdo este punto, va a ir al frente de este punto alto, ¿ve? Así. Voy a hacer uno. Dos cadenas de separación. Este punto ya está tejido. Dejo este punto, paso aquí a este punto, hago el punto alto, dos cadenas de separación. Dejo este punto, paso al siguiente punto. Igual, tejo dos cadenas. Dejo este punto, paso, hago el punto alto, de nuevo dos cadenas de separación. Dejo este punto, paso al siguiente. Punto alto, 1, 2 cadenas de separación, dejo este punto, paso al siguiente, dejo 2 cadenas, hago, dejo este punto, paso al punto que sigue, 1, 2 cadenas de separación, dejo este punto, paso al punto que sigue, 1, 2 cadenas de separación, dejo este punto, paso al punto que sigue, 1, 2 cadenas de separación, de nuevo dejo este punto, paso al último punto, ¿eh? De nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos altos. Miren, así lo cerré aquí. Si yo lo tejía de aquí, del empiezo de aquí lo tejía, aquí me sobraba un punto y aquí llego, me quedaría el último punto por tejer. Una gradita me quedaría aquí. Igual, si yo no tejería esto de aquí, no tejo, paso al siguiente punto. Este punto alto de aquí me quedaría igual una gradita. Entonces, para que no quede la gradita, lo cerré de esa forma, de este punto y en este espacio. Entonces, no pierde el punto desde abajo, va al frente de este punto alto. ¿Ve? Así. Así lo voy a completar esta vuelta. Miren, ya tienen el mostrario así y así se va a completar toda la vuelta. Ya deslicé en esta cadena. Ahora empiezo con el paso 16. Voy a hacer 1, 2,
tres cadenas, cuenta como el primer punto alto y dos cadenas más. En total tengo 5 puntos o 5 cadenas aquí. 5 cadenas. Ahora paso aquí dentro de este espacio, hago este punto, dejo en espera medio punto sin pasar una lazada, paso al siguiente punto igual, paso y lo dejo sin pasar. Tengo dos puntos, de dos medios puntos sin pasar y con esta lazada completo para tener punto alto. 1, 2 cadenas de separación, de nuevo este espacio aquí, paso de nuevo, jalo este punto, dejo aquí en espera, paso al punto que sigue, los dos puntos sin pasar y aquí lo completo para el punto alto. Así, ve, 1, 2 cadenas de separación, de nuevo el medio punto aquí, paso al punto que sigue, los dos puntos jalo y cerré por completo, 1, 2 cadenas de separación, de nuevo paso, jalo este punto, dejo aquí sin pasar otro medio punto, dos medios puntos sin pasar y con esta lazada lo completo, 1, 2 cadenas de separación, de nuevo paso de aquí el medio punto, paso el punto que sigue, hago el medio punto, cierro con una lazada, completé el punto alto, 1, 2 cadenas de separación, de nuevo jalo este punto, paso al siguiente, igual dos medios puntos sin pasar y con esta lazada completé para el punto alto, 1, 2, 2 cadenas de separación, de nuevo un punto sin pasar, paso al punto que sigue, igual sin pasar y con esta lazada lo completé para el punto alto, 1, 2 cadenas de separación, igual dejo sin pasar, paso al punto que sigue, dos medios puntos sin pasar y con esta lazada lo completé para el punto alto, dos cadenas y paso a este punto, hago el punto alto solito y así me está quedando, ¿ve? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ventanitas. Y esta figura que estoy formando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con el punto alto 9 y con la cadena que empecé como primer punto alto 10. ¿Ve? Y así paso. 1. Dos cadenas, ahora paso aquí, tres puntos altos, 4 y 5 puntos altos aquí, ¿ve? 1, 2 cadenas de separación, ahora de aquí paso, dejo este punto sin tejer, paso al punto que sigue, 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos, ¿ve? Así va cerrando, 5 puntos altos, 1, 2 cadenas de separación, 5 puntos altos en este espacio dentro de la ventanita, 3, 4, 5 puntos altos, 1, 2 cadenas de separación, ahora paso aquí, ¿ve? Paso aquí, hago el punto alto aquí, así, 1, 2 cadenas de separación, ahora paso aquí, dejo este medio punto sin pasar, paso al siguiente punto, igual jalo este punto, tengo dos medios puntos sin pasar y con esta lazada lo paso por completo y ya tengo el punto alto completo, 1, 2 cadenas de separación, de nuevo por aquí jalo esta lazada, aquí lo dejo el medio punto, paso al siguiente espacio, igual medio punto y con esta lazada completo para el punto alto, 1, 2 cadenas de separación, paso en este espacio de nuevo, jalo esta lazada, dejo
en medio punto, paso al siguiente punto, igual medio punto, jalo esta lazada, ya completé para el punto alto. Miren, así voy a estar completando, ¿ve? Y aquí empecé, miren, así, ¿ve? Ya completé esta vuelta que he llevado, estos puntos que he formado, estas figuras me quedan así, ¿ve? Así. Ya estoy ya finalizando aquí, ya hice 1, 2 cadenas y voy a cerrar aquí 1, 2, 3, que en la tercera cadena cierro. Deslizo aquí, aquí me queda 2 cadenas, ¿ve? Voy a deslizar una cadena más dentro de esta cadena. Así ya pasé dentro de la cadena o dentro del espacio. Con el paso 17 empiezo. Voy a hacer 1, 2, 3 cadenas. Y 2 cadenas más voy a agregar. En total voy a tener 5 cadenas. 3 cadenas cuenta como el primer punto alto y más 2 cadenas de separación. En este espacio voy a hacer un punto alto. 1, 2 cadenas y paso aquí de nuevo. En este espacio voy a hacer un punto alto, 1, 2 cadenas de separación. Igual en este mismo espacio hago el punto alto. Así, ¿ve? 1, 2 cadenas de separación. De nuevo paso en este espacio, un punto alto, 1, 2 cadenas de separación. En este mismo espacio, un punto alto. 1, 2 cadenas de separación, paso aquí, hago el punto alto, 1, 2 cadenas de separación igual, en este mismo espacio el punto alto, y me va a quedar así, ¿ve? 1, 2 cadenas, paso aquí, en este espacio hago un punto alto, 2 cadenas de separación, en este mismo espacio, otro punto alto más, 1, 2 cadenas de separación, paso al punto que sigue, un punto alto, 2 cadenas de separación, en este mismo espacio el punto alto, 1, 2 cadenas de separación, paso al punto que sigue, un punto alto, 1, 2 cadenas de separación y un punto alto más, y me queda así, ¿ve? 1, 2 cadenas de separación, paso al punto que sigue o al espacio que sigue, 2 cadenas de separación, punto alto, 1, 2 cadenas de separación, paso al último espacio, punto alto, 2 cadenas de separación, un punto alto, ¿ve? Así, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos altos separado de 2 cadenas. En cada espacio estoy haciendo un punto alto, 2 cadenas de separación, un punto alto. Y veo en cada espacio hay 2 puntos altos, pero separados por 2 cadenas. Miren, así. Así empiezo. 1, 2 cadenas de separación. Ahora paso a este punto, voy a hacer un punto alto sobre este punto alto y en la cadena 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4 puntos altos y con el primer punto tengo 5 puntos altos, 1, 2 cadenas de separación. Ahora de aquí dejo este punto sin tejer, paso al punto que sigue. Hago 1, 2 y 3 puntos altos. Así, ¿ve? 1, 2 cadenas de separación y 5 puntos altos dentro de esta cadena. Tengo 2, 3, 4 y 5 puntos altos sobre este punto alto. Un punto alto. Y completo los 5 puntos altos. 1, 2 cadenas de separación.
Ahora paso a este espacio. Dentro de este espacio paso y hago el punto. Miren, ve, así. Hago el punto alto, 1, 2 cadenas de separación, igual, punto alto. Dentro del espacio, 1, 2 cadenas de separación, paso al siguiente espacio, un punto alto, 1, 2 cadenas de separación y paso un punto alto. 1, 2 cadenas de separación, paso al siguiente espacio, punto alto, 1, 2 cadenas de separación y punto alto. ¿Ve? Así, solamente esto lo voy a repetir en toda la vuelta. Miren, así, ¿ve? Ya terminé con esta vuelta. Con el paso 17 he completado, ¿ya? Todos los puntos que estoy formando me quedan así. Ya cerré en esta cadena. Voy a empezar con el paso 18. Voy a deslizar una cadena más aquí. Y así salgo dentro de este espacio. Voy a hacer de nuevo 1, 2, 3. 3 cadenas. 3 y 2 cadenas más. 1, 2 cadenas más. Entonces 3 cadenas es punto alto. El primer punto alto. 2 cadenas de separación. Y de nuevo hago el punto alto aquí. Así. 1, 2 cadenas de separación. De nuevo paso dentro de este espacio aquí. Punto alto. 1, 2 cadenas de separación. Y de nuevo punto alto. 1, 2 cadenas de separación. Y paso igual aquí. De nuevo punto alto. 2 cadenas de separación. De nuevo un punto alto. Así, 1, 2 cadenas de separación, paso al punto que sigue, un punto alto, 2 cadenas y punto alto, 1, 2 cadenas, paso al siguiente punto, un punto alto, 2 cadenas y punto alto, 1, 2 cadenas, paso al siguiente espacio, punto alto, 2 cadenas y punto alto. Así, ve. 1, 2 cadenas, paso al siguiente espacio, un punto alto, 2 cadenas y punto alto en ese mismo espacio. 1, 2 cadenas, paso al siguiente espacio, 1, 2 cadenas de separación y de nuevo punto alto. 1, 2 cadenas y paso, un punto alto, 2 cadenas y punto alto. Así completo, ¿ve? Así empiezo. 1, 2 cadenas y de nuevo paso. Punto alto dentro de la cadena. 4 puntos altos para tener 5 puntos altos en total. Tengo 4 y 5 puntos altos. 5 puntos altos, 1, 2 cadenas de separación. En este punto hago un punto alto. 1, 2 cadenas y de nuevo aquí me toca hacer el punto alto. Son 2, 3 puntos altos, 4 puntos altos, un punto alto sobre este punto alto. Son 5 puntos altos. Así ve. 1, 2 cadenas, ahora paso aquí, dentro de este punto, un punto alto, 1, 2 cadenas, en este mismo espacio, punto alto, 1, 2 cadenas, paso al siguiente punto, un punto alto, 2 cadenas, en este mismo espacio, punto alto, 1, 2 cadenas de separación, de nuevo paso al punto que sigue, un punto alto, 2 cadenas en ese mismo espacio, punto alto. ¿Ve? Así. Así voy a completar esta vuelta que estoy llevando. Miren. Voy a repetir el mismo punto que estoy formando.
Completé con el paso 18, ya cerré en esta cadena, voy a deslizar dentro de la cadena un punto más y así entro dentro de la cadena. Empiezo con el paso 19, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, 3 cadenas sirve para punto alto y 2 cadenas de separación. En este mismo espacio hago el punto alto. 1, 2 cadenas de separación, paso igual a este punto. Un punto alto, 2 cadenas y punto alto en ese mismo espacio. 1, 2 cadenas, paso al siguiente espacio. Un punto alto, 2 cadenas en ese mismo espacio, punto alto. 2 cadenas de separación, paso al siguiente espacio. Un punto alto, 2 cadenas y punto alto. 1, 2 cadenas de separación, paso al siguiente punto, un punto alto, 2 cadenas y en ese mismo espacio, punto alto. ¿Ve? Así. 1, 2 cadenas, paso al siguiente punto, un punto alto, 2 cadenas y punto alto. 1, 2 cadenas de separación, paso al siguiente punto, punto alto, 2 cadenas y punto alto en ese mismo espacio. 1, 2 cadenas de separación, paso al siguiente punto, un punto alto, 2 cadenas y punto alto en ese mismo espacio. 1, 2 cadenas de separación, paso al último punto o al último espacio, punto alto, 2 cadenas de separación y punto alto. Miren, así queda. ¿Ve? Dos cadenas, uno, dos cadenas, ahora paso aquí, cinco puntos altos, uno, dos, estoy haciendo mal aquí, tengo que pasar a este punto primero, sobre este punto alto voy a hacer un punto alto, dos puntos altos, 3 puntos altos, 4 puntos altos y 5 puntos altos. 1, 2 cadenas de separación, paso al siguiente, aquí cierra este punto alto que he llevado, hice un solo punto alto aquí, ya cerró aquí. Entonces aquí en esta vuelta ya solamente lo voy a tejer punto alto nada más, 5 punto alto y 2 cadenas de separación. Miren, así termino, ¿ve? Tengo 3, 4 y sobre este punto alto 5 puntos altos. Así, ¿ve? Después 1, 2 cadenas. Ahora de nuevo paso aquí. Dentro de este espacio paso punto alto, 2 cadenas y punto alto. Ya tengo punto alto aquí. En ese mismo espacio hice el punto alto. Voy a hacer 1, 2 cadenas de separación. Paso a este espacio. Hago el punto alto, 2 cadenas de separación y punto alto. Igual paso con 2 cadenas a este espacio de aquí. Punto alto, 2 cadenas y punto alto. 1, 2 cadenas y paso a este espacio. Punto alto, 2 cadenas y punto alto. ¿Ve? Así voy a completar esta vuelta. Solamente voy a repetir las figuras o los puntos como estoy llevando en esta vuelta. Voy a repetir nada más hasta completar. Así completé con el paso 19. Ahora, y aquí ya cerré. Ya deslicé en la cadena. Y ya deslicé dentro de la cadena. Empiezo con el paso 20 y la última vuelta. Ya con el paso 20 voy a completar por todo. Terminaré. Voy a empezar 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. 6 cadenas. Ahora cuento aquí 1, 2, 3,
y saliendo para cuatro cadenas aquí cierro. Cierro y con esta lazada lo cierro así. ¿Ve? Así empiezo. Y el punto alto lo voy a hacer aquí. Así, ¿ve? 1, 2, 3 cadenas. Paso al siguiente punto aquí. Voy a hacer un punto alto. 1, 2, 3 cadenas. Paso por estos dos hilitos. Jalo esta lazada y cierro aquí. Hago una lazada, un punto alto, junto con el primer punto alto. 1, 2, 3 cadenas. Paso. De nuevo, un punto alto, 1, 2, 3 cadenas, paso por estos dos hilitos y jalo esta lazada, cierro. Un punto alto sobre este espacio, 1, 2, 3 cadenas de separación, de nuevo paso aquí, un punto alto, 1, 2, 3, 3 cadenas, de nuevo paso, punto alto, cierro con punto bajo, punto alto, dice. Un punto alto sobre este punto alto. 1, 2, 3 cadenas de separación. Paso de nuevo, un punto alto. 1, 2, 3 cadenas. Y de nuevamente paso esta lazada. Cierro aquí y un punto alto. 1, 2, 3 cadenas, de nuevo paso. Un punto alto, 1, 2, 3 cadenas, paso mi crochet por estos dos hilos, cierro aquí un punto alto en este espacio y esta parte de aquí de esta figura que estoy llevando me va a quedar así. 1, 2, 3 cadenas, paso. Un punto alto, 1, 2, 3 cadenas, de nuevo cierro aquí, un punto alto, 1, 2, 3 cadenas de separación, paso al siguiente espacio, punto alto, 1, 2, 3 cadenas y de nuevo cierro aquí. Un punto alto. 1, 2, 3 cadenas de separación. Paso a este último punto. Un punto alto. 1, 2, 3 cadenas de nuevo. Paso por estos dos hilitos. Cierro aquí. Un punto alto. ¿Ve? Así. Aquí me toca 1, 2, 3 cadenas también. Hago 3 cadenas. Y paso directo aquí dentro de este espacio. Voy a hacer 1, 2 y 3 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas y de nuevo paso por estos dos hilitos. Jalo esta lazada y de nuevo 1, 2, 3 puntos altos. Así voy a hacer. Paso este punto, hago 1, 2, 3 cadenas. Ahora, en este punto hago el punto alto. 1, 2, 3 cadenas de nuevo. Paso por estos dos hilitos, jalo esta lazada y cierro. Un punto alto en este mismo espacio. 1, 2, 3 cadenas, igual paso a este punto. Un punto alto, 1, 2, 3 cadenas, de nuevo paso mi crochet y jalo esta lazada, cierro aquí, un punto alto. ¿Ve? Este punto estaré formando de esta manera. ¿Ve? Así me va a quedar. ¿Ve? Así voy a completar con esta última vuelta que llevo. Ya estoy finalizando aquí en el último, ya hice 3 puntos altos más la puntita y 3 puntos altos. Voy a hacer 1, 2, 3 cadenas
Ahora cierro aquí, 1, 2, aquí en la tercera cadena cierro, deslizo y una cadena más aquí y corto el hilo. Corto el hilo, jalo aquí, miren, y esta punta lo voy a guardar después. Miren, así me quedó esta figura que he formado casi al último con la última vuelta. Miren, así me queda toda esta figura, qué precioso me queda. Miren, así, ¿ven? Así terminé con el paso 20. Unos minutos más les voy a mostrar el tapete completo y para ver el resultado del paso a paso. Bueno, amigas y amigos, mis reinas hermosas, mis bellas amigas crocheteras, aquí les muestro este novedoso tapete. Ya está terminado por completo. Desde el paso 1 hasta el paso 20 está realizado. Yo utilicé color verde para realizar este tapete. Ustedes pueden utilizar los colores que más les gusta y el material igual que tienen a la mano. Espero que les guste, que haya sido de utilidad lo que han aprendido en el paso a paso. Ya para despedirme, quiero saludarlo a mis amigas. Este saludo va para Julia Regalado, Laura Coello, Narcisa Pillajo de Ecuador, Lili Carvajal, Nora González Gámez, Mabel Quiroga, Zuli Luna, Marisol Hoyos, César Gorgojo, Daisy Gonzaga, Irma Gómez de Chile. Bueno, amigas y amigos, su amiga Martina se despide. Nos vemos en el próximo video.